Bad Bunny se incomodó con una fan que le pidió una foto, por lo que el reggaetonero le quitó el celular y lo aventó. En redes sociales circula un video en el que se observa al puertorriqueño caminar en la calle al lado de un séquito de personas que lo rodean, mientras que fans de Benito Martínez lo siguen a su paso y le gritan emocionados. En ese momento, se acerca una mujer de vestido estampado y cabello largo, y con celular en mano, se coloca al lado del cantante siguiéndole el paso. Bad Bunny no se inmuta y solo sigue su camino. Por su parte, la mujer grita algo inentendible y justo en ese momento el reggaetonero le quita el celular y lo arroja lejos, a unas jardineras, frente a los ojos de los demás y la cara de sorpresa de la fan. La mujer, quien luce desconcertada por haber sido despojada de su celular, apenas alcanza a decirle a Benito no, con la voz muy baja y más bien sorprendida por el incidente. También se escuchan a lo lejos gritos de personas que le dicen «Te amamos, Benito», a lo que el reggaetonero de 28 años responde «Qué bueno». El video que circula en TikTok ha generado reacciones de internautas, quienes tachan al intérprete de Yonaguni de arrogante y grosero. Algunos lo critican porque ya se le subió la fama a la cabeza, mientras que otros culpan a la chica por haberse acercado al cantante y, según los internautas, haberlo acosado. No obstante, durante la caminata, no se observa que esté rodeado por algún equipo de seguridad, ni tampoco se observa que la chica haya forcejado para acercarse al reggaetonero. De acuerdo con los comentarios, al parecer el cantante se encontraba en República Dominicana de vacaciones. Por otra parte, no es la primera vez que se suscita un incidente similar con un celular de por medio.